Buenas noches. Buenas noches. Noches. Muy bien, un gusto nuevamente. Es volvernos a encontrar, volvernos a ver para continuar con nuestro desarrollo de las clases de ese día. Pues este día ya ustedes observaron que tenemos la continuación, ¿verdad? Es más que todo un breve repaso, más bien que otras modificaciones podríamos hacer a las tablas, ¿verdad? Entonces, a esta altura, ya para nosotros es tan básico y tan fácil identificar un rango de datos normal o básico o natural de Excel e identificar una tabla. Entonces, vamos a trabajar un poquito en alguna modificación y recordar algunas cosas, ¿verdad? Un breve repaso de lo que hablábamos en la clase cuando abordamos el tema de las tablas. Aquí se nos proporciona un ejemplo si nosotros llenáramos una agenda, ¿verdad? Podríamos modificar, introducir nuevos datos. Y ya saben también ustedes de que cuando tenemos que llenar alguna base de datos, lo podemos hacer directamente ingresando los valores a la celda o utilizar un formulario como lo hicimos en algún momento. Entonces, cuando nosotros vemos esta apariencia en este dibujo, ya no solo pensamos que hay filtros, ¿verdad? Sino que muy probablemente esto sea una tabla. Y ya hemos hablado de algunas cosas, cómo identificar si eso es tabla o no es tabla. Y pues ya vimos algunas de las opciones que están acá, que para modificar la estructura, ¿verdad? Hablamos de algunas cosas de sus propiedades de la tabla, de algunas herramientas disponibles en las tablas y algunas otras opciones que vamos a ir repasando un poquito. Voy a compartir el archivo para que podamos hacer algunos ejemplos. Bien. Cuando me quieran ir ayudando, ustedes me van ayudando. Por ejemplo, esto. ¿Esto que está mostrado acá, esto es una tabla o no lo es? Yo pregunto. ¿Esto que tenemos ahorita es tabla o no es tabla? Buenas noches. Buenas Es noches. una tabla, es una tabla, completamente lo que estamos viendo. ¿Es una tabla, Mario? Sí, correcto. Ah, muy bien. ¿Alguna otra participación? Es una tabla, porque a pesar de que no tiene filtros, está señalizada el rango de datos como una tabla. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Nosotros definimos tabla como un conjunto de filas y columnas, ¿verdad? Y está muy bien para nosotros. Eso es una tabla y así como lo estamos contemplando, lo es. Pero ahora hago la siguiente pregunta. ¿Será que Excel, igual, usted participa, ¿será que Excel está tomando esto como tabla o no? Para nosotros hemos entendido que sí, esto es una tabla, ok. ¿Excel está tomando esto como tabla o no?
¿Alguno que quiera participar? Buenas noches. No, donde estaba señalando ahorita el puntero, no se hizo el cambio acá en donde dice vista. Entonces sí, la ahorita no está señalada como una tabla, sino que nada más como un cuadro relleno de datos. Así es, Jorge. Esto simplemente es un rango de datos para Excel, ¿verdad? Y decíamos en ese momento, pero solo confírmenme, ¿verdad? Que sí están viendo mi ventana de Excel, están viendo el libro que tengo mostrado, el archivo de práctica disponible de la plataforma, si me confirman, sí lo están viendo, ¿verdad? Afirmativo. Excelente, Jorge, gracias. Ok, gracias, Maya. Bien, entonces, repasando un poquito, ¿verdad? Si bien es cierto, para nosotros es una tabla porque estos datos están organizados en columnas y en filas. Pero hacíamos la otra pregunta, ¿será que Excel está identificando esto como tabla? La respuesta es no. Simplemente para Excel esto es un simple rango de datos. Y decíamos en algún momento, ¿y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos si en verdad Excel está tomando esto como tabla o no lo está tomando como tabla? Pues no tengo ninguna evidencia de lo que les expuse en la clase cuando introducimos este tema. No hay ninguna evidencia de que Excel lo esté tomando como objeto tabla. ¿Hay alguno de ustedes que me pueda decir cuál es una de las cosas en que yo puedo decir si Excel toma eso como tabla o no? ¿Cómo lo sabemos? Una de las cosas que pueda aparecer y que yo diga, ah, esto sí es tabla. Excel lo está tomando como tabla. De las cosas que hablamos en la primera clase, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos esperar? ¿Alguno de ustedes sí puede participar? Va, voy con la otra pregunta. Como ya sabemos que esto no es tabla, Excel no lo está tomando como tabla. Excelente, Mayra. Al final de la tabla aparece un icono en forma de L invertida. Ajá. Esa es una de las evidencias. Al final de la tabla, aquí, en la última tabla, aparece un icono súper pequeñito. Esa es una de las evidencias de que si es tabla o no. Aparece un icono súper pequeñito como en ángulo recto o L invertida, como le dice Mayra. Esa es una de las cosas para saber si eso es estable o no estable. Y en este momento no lo vemos. Muy bien, Mayra. La siguiente pregunta. Si yo quiero hacer esto tabla, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hacemos para que esto se convierta en una tabla? Ay, no me quieren participar. A ver, alguien que nos diga, ¿cómo es que hacemos esto tabla? Bien, Mayra, posicionarse dentro de alguna celda del rango activo y seleccionar la opción de dar formato a tabla. Muy bien. Excelente, Mayra, nos posicionamos en alguna celda del rango y esa es una de las formas, porque hay varias formas, ¿verdad? Y una de las formas es esta, dar formato como tabla y elegimos la tabla que mejor nos parezca, más bien el estilo, ¿verdad? Elegimos el estilo que
nosotros consideremos, ¿verdad? Por ejemplo, este es como el más tradicional, el predeterminado, si lo quisiéramos decir así, pero hay otros, ¿verdad?, que se pueden elegir. Entonces decimos, nos vamos a quedar con este estilo de tabla medio uno. Aparece este cuadro de diálogo en donde nos pregunta dónde están los datos de la tabla. Y automáticamente Excel selecciona todo el rango que él identifica como región. Y casi siempre está correcta esa selección. Le dejamos activada la casilla de la tabla tiene encabezados, porque es cierto, nuestra tabla tiene encabezados. Vendedor, mes 1, mes 2, mes 3. Aceptar. Y entonces, ahora sí, esto ya es una tabla. Excel ya lo está tomando como tabla. Y una de las cosas nos decía, ahorita pues no aparece, vea, no aparece el iconito que nos permitía identificarlo, ¿verdad? Pero ¿de qué otra forma podemos saberlo? Pues que usted se dio cuenta que apareció una nueva ficha al final que dice diseño de tabla. Cuando esto no era tabla, pues si estamos ubicados afuera de la tabla, esa pestaña no la vemos. Pero si hacemos clic dentro, aparece la pestaña diseño de tabla. Y hablábamos de algunas, más bien creo que las vimos todas, las opciones disponibles. Por ejemplo, el nombre que Excel le ha asignado a la tabla es tabla 1, pero yo podría cambiarlo y podría decir que no se llame tabla 1, que se llame vendedores. Escribo el nombre que quiero que se llame, o sea, si yo elijo si le quiero cambiar nombre o no le quiero cambiar nombre. Es opcional, pero nos da la opción de hacerlo. Le escribo el nombre, presiono Enter y ahora esta tabla se llama vendedores. Podemos cambiar el tamaño de la tabla, ¿verdad? Elegir otro rango si lo queremos, ya sea hacerla más pequeña, hacerla más grande. Podemos cambiar ese rango para cambiar el tamaño de la tabla. Podemos hacer algunas modificaciones en su estructura. Por ejemplo, voy a mostrar las columnas y también voy a mostrar las filas para hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, le voy a elegir que diga, por ejemplo, aquí quiero insertar una columna. Para insertar una columna, presiono clic derecho, insertar. Me dice que me va a insertar la columna a la izquierda. La verdad, yo no la quiero a la izquierda, de donde estoy posicionada, por ejemplo, porque yo entre vendedor y mes 1 le quiero allí, quiero insertar una. Entonces, me voy a ubicar en esta celda donde dice vendedores, clic derecho, insertar. No, yo soy la que estoy desubicada, es que sí, es que es a la izquierda. Insertar columna de tabla a la izquierda. Ahí la tengo. Solo que fíjense que voy a hacer una cosa para que no me, porque fíjense que con esta tabla, si ustedes se acuerdan, tenía un formato previo. ¿Se acuerdan que aquí tenía un color de relleno y aquí también? Entonces voy a hacer una cosa. Voy a convertir este en rango porque ya no lo quiero como tabla. Temporalmente no lo quiero como tabla.
Me voy a ir a diseño de tabla, vertir en rango. Entonces pregunta, ¿verdad? Que si desea convertir la tabla en un rango normal, le voy a presionar que sí. Y la tabla queda con el formato, pero yo se lo voy a borrar. Voy a seleccionar todo el rango y en esta herramienta de borrar, le voy a decir que me borre. Que borre formatos. Y ahora sí, voy a convertirla en tabla. Esta es una manera, ¿verdad? Esta es una manera de convertirla en tabla. Y la tradicional es esta, sin embargo, podemos elegir la que más nos parezca. Y nos pregunta dónde están los datos, presiono aceptar. Y ahora ya tengo pues ya la tabla nuevamente. Aquí en lugar de que diga columna 1, quiero que diga ciudad. Y comenzamos, por ejemplo, a escribir ciudades, ¿verdad? San Salvador, tal vez un parque digan San Salvador. Aquí solo voy a copiar los valores para que no me vaya a afectar el formato. Santa Tecla. Igual voy a copiar un par que sean de Santa Tecla. Y por ejemplo, la otra que diga Soyapango. Dar solo una que sea diferente, por ejemplo. Ven ustedes que ahí estoy haciendo una modificación a la estructura. En la clase anterior les iba haciendo la comparación entre, solo que esto lo vamos a poner en mayúscula para que tenga uniformidad. Les hacía la comparación entre una tabla y un rango de datos. Ahora sí, vean, ya aparece el controlador. Lo que pasa es que es tan pequeñito, aparece aquí en la esquinita el controlador de tamaño, que eso también identifica que esto es una tabla. Entonces, vean que se hace mucho más fácil insertar columnas. Por ejemplo, voy a también escribir aquí país. Quizás no va a concordar esto, pero vaya, vean, yo quiero elegir, quiero otra columna en la tabla que diga país. Lastimosamente aquí he elegido solo ciudades de acá, pero digamos, voy a seleccionar o voy a escribir algunos países, por ejemplo. Vean, allí se ha quedado, o sea, se quedó con ese formato que nos adoptó, no nos adoptó el relleno. Voy a escribir. Escribir, por ejemplo, Estados Unidos, de celdas. El Salvador. ¿Las cuántas? Vamos a ver. La de encabezado, fila con bandas. Este formato que ha adoptado, en verdad, no tenía que haber adoptado este formato porque tenía que haber adoptado este mismo. Pero voy a seguir, por ejemplo. Lo hice con intención acá porque
También una de las maneras, recuerde que si yo no quiero que la celda esté así con su acción de copiar activa, puedo presionar la tecla escape o escape para que se desaparezca. Opciones de haber escrito estos datos aquí es para que veamos la facilidad que tiene esto de las tablas de mover las columnas. Quiero mover esta columna porque en la vida práctica nos pasa de que a veces, o sea, hay que recopilar información, hay que llenar los datos porque es urgente, porque hay que hacerlo ya y luego lo ordenamos, luego lo organizamos. Algunas veces nos pasa. Entonces hicimos esto, ¿verdad? Y lo que queremos ahora es que esta columna pasarla después de la ciudad. Entonces, hacerlo con una tabla es mucho más fácil que con un rango normal. Vean ustedes que aparece el puntero de flecha negra hacia abajo para seleccionar solamente la columna de la tabla. Al posicionarnos en el borde de la selección, el puntero aparece la flecha cuádruple. Entonces allí hago clic y arrastro y vean que se va a ver aquí lo que me va haciendo. Voy a ver qué es lo que va a pasar ahí. Como, tengo que buscar la manera en la que se mueve esto. Vamos a ver, voy a cancelar porque no es reemplazar eso. Voy a seleccionar nuevamente en su forma de tabla. Seleccionar toda desde el título. Eso es lo que pasa. Vea, hay que tener como un poquito de cuidado, ¿verdad? Porque miren, él se convierte a medida yo voy arrastrando, voy moviendo, se convierte como en una barra vertical en verde. Entonces, lo que vamos indicando es a dónde queremos la nueva posición de los datos. Entonces, la queremos allí, ¿verdad? Ahí justamente después de ciudad. Me parece eso. Fíjense que voy a convertir otra vez esto en rango. Lo voy a convertir en rango. Voy a seleccionarlo todo. Voy a borrarle los formatos otra vez. Acuérdense que hay un atajo también para hacerlo. Y si no, o sea, yo puedo igual hacerlo aquí, que está bien. Acuérdense que también se puede hacer en insertar. Aquí en la ficha insertar, tabla, y nos aparece el mismo cuadro de diálogo donde están los datos y le selecciono la casilla. Aceptar. Pues ahora el diseño está uniforme, ¿verdad? Bien, entonces tenemos, por ejemplo, esos datos. ¿Qué más estábamos hablando de las tablas? Decíamos aquí, por ejemplo, esta de resumir con tabla dinámica. ¿Qué hace esto de resumir con tabla dinámica? Así, en su forma básica de definir una tabla dinámica, es que una tabla dinámica resume datos. Por ejemplo, ya no los repite, como por ejemplo aquí hemos repetido las ciudades. Aquí hemos repetido los países, pero no porque los datos estén repetidos. Simplemente el vendedor 1 trabaja en esta ciudad y el vendedor 2 también, el 3 y el 4 también trabajan en esa ciudad. No es que sean valores, tampoco los países. Entonces, si yo presiono resumir con tabla dinámica, nos aparece este cuadro. En el que vean que ahora se llama tabla 3, porque como yo he deshecho ya el nombre que le asigné hace un momento, como yo convertí la tabla en rango, se ha perdido. Si yo quisiera, lo vuelvo a escribir y si no, pues lo puedo dejar con ese nombre.
resumir con tabla dinámica. Entonces, esta tabla se llama tabla 3. Digamos que ahora sí quiero colocar la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Voy a presionar aceptar. Aparece el espacio para generar el informe de la tabla dinámica en otra hoja porque así se le indicó. Y aquí aparecen los mismos campos de la tabla que teníamos previamente. Aparece vendedor, ciudad, país y todos los campos. Ahí están, ahí aparecen. Entonces, por ejemplo, yo selecciono ciudad y vea que ya no me repite todas las veces que está, no la repite, simplemente resume. Una tabla dinámica resume los datos. Y por ejemplo, le puedo decir que por ciudad me dé los datos del mes 3. Entonces, solo esos marco. Y lo que ha hecho es sumar, ¿verdad? Aquí dice mexicano 2893. Mexicano. Justamente la cantidad que está acá. San Salvador, 6187. Lo que hace es que donde encuentre San Salvador, suma esas celdas y nos damos cuenta en la barra de fórmulas que suma 6187. Suma los valores cada vez que encuentre la ciudad de San Salvador. Entonces aquí lo ha resumido. Santa Tecla ocurre lo mismo. En Santa Tecla dice, seleccionamos las celdas del mes 3 porque eso le hemos indicado. Son estas celdas de Santa Tecla, ¿verdad? Dice la suma 6991. Y lo mismo ocurre con Soyapango. Entonces, esa es lo de resumir con tabla dinámica. Y si yo no quisiera ciudad y quisiera país, por ejemplo, entonces solamente nos suma el mes 3 de los países. Y ocurre lo mismo. Va acumulando las sumas del mes 3 de todas donde dice Estados Unidos. Dice que es 7.175. En la barra de estado también ahí está. Entonces, eso podemos hacer con las tablas, ¿verdad? Por supuesto que esto lo va a seguir profundizando muchísimo más en el siguiente nivel. Fíjense acá, dice quitar duplicados. En el ejemplo de la clase anterior, les hice uno e intencionalmente les repetí unos registros para que nos diéramos cuenta cómo funciona lo de quitar duplicados. Por ejemplo, nosotros aquí decimos, aquí hay, claro, aquí solo tenemos que estas las podemos contar tan fácilmente, pero hay en otras ocasiones que no podemos contar. Por ejemplo, me voy a traer unos datos que tengo por aquí para que usted vea, por ejemplo, ejemplo, aquí tenemos. Aquí tengo un montón de ciudades, me las voy a traer para acá. Voy a copiar y las voy a pegar aquí en otra hoja para que veamos como otro ejemplo de lo de quitar duplicados, pero se los voy a mostrar también en otra ruta. Voy a pegar eso que está, lo que me traje acá. Y vea. Tengo algunas ciudades por ahí en algún lado y mire cuántos registros son. Aquí en la barra de estado dice que son 51.290 registros. Es decir, si yo bajo, por ejemplo, con control flecha abajo, me doy cuenta, ¿verdad? Que está hasta la fila 51.290. Entonces, pareciera que solo Los Ángeles dice, pero no. Aquí hay otras ciudades, vean. Pero lo que quiero mostrarles es tal vez que puedan utilizar lo de quitar duplicado. Esto no es tabla.
Si lo quiero hacer tabla, insertar tabla. La tabla tiene encabezados. Si le pongo quitar duplicados y presiono aceptar, como solo esa columna está, ¿verdad? Entonces me envía un, ¿se acuerdan que había? Aquí está, dice que son 51.000 filas las que tenía. Pero dice que dentro de todas las ciudades repetidas que estaban ahí, 47.653 se encontraron y quitaron valores duplicados. 3.636 quedan valores únicos. En cuenta que los recuentos pueden incluir celdas vacías, espacios, etcétera. Presiono aceptar. Entonces, de los 51.000 registros que teníamos, ahora solo nos quedamos con 3.000 y solamente con ciudades únicas. Aquí se quedó este porque le dijimos que tenía duplicado, perdón, encabezado. Pero ahora ya no está repitiendo las ciudades. Ahora tiene más de 3.000 ciudades diferentes para utilizarlo de quitar duplicados. Ya saben lo que hace convertir en rango, ¿verdad? De pronto ya no quiero que esto sea tabla, pues se convierte en rango y se trabaja normal. La segmentación de datos es otro tipo de filtro. Segmentación, y ahí está, ¿verdad? Otro tipo de filtro. Si yo quiero elegir, lo que pasa es que aquí no tiene como mucha gracia elegir el vendedor, ¿verdad? Porque son vendedores únicos. Ahora, si también hubiesen nombres de vendedores repetidos, y no porque estén malos, sino porque el mismo vendedor vende en San Salvador, vende en Santa Tecla, vende en Soyapango, pues por supuesto que ese nombre va a estar repetido con una ciudad diferente. Pero digamos que voy a elegir, por ejemplo, la ciudad y el país. Esos son los segmentos, por ejemplo, que se necesitan. Y voy a presionar aceptar y aquí están los segmentos. Esos son otros tipos de filtros. Simplemente nosotros los adaptamos ahí en alguna parte, ¿verdad? Los ajustamos. Como son objetos, los podemos modificar. Los tamaños. Y por ejemplo, selecciono Estados Unidos, pues solo me va a mostrar lo de ese país. Puedo borrar el filtro, puedo seleccionar solamente San Salvador y solamente me va a mostrar San Salvador. Entonces, estas segmentaciones, pues, son muy útiles también, son otros tipos de filtros, pero si quiero seleccionar más de una ciudad, debo activar el botón selección múltiple para seleccionar San Salvador. Aquí me quedaron. Los que están activos nada más. Se está mostrando nada más. Voy a borrar el filtro y le voy a poner, digamos, los está excluyendo, ¿verdad? Los que están resaltados son los que está dejando. Me está mostrando nada más mexicanos y Soyapango. Y vea que aquí se va cambiando, ¿verdad? Como no aplica para el país, no pertenecían estas ciudades a ese país, pues se oculta, ahí lo filtra. Pero también, aparte de este filtro, le quiero hacer otro, ¿verdad? Y decir que solo se muestren los del Salvador. Pues entonces solo me deja, o sea, yo puedo aplicar los filtros también en estos segmentos. Y decíamos que cada segmento también tiene su propia pestaña de segmentación, en la que tiene su propio nombre, toma el nombre de la columna de la tabla, los estilos que también se los podemos modificar, ¿verdad? Podemos modificarle los estilos. Esto pues tratado como objeto. Les mencionaba también que voy a insertar algunas filas aquí. Me ubico sobre la fila 1, clic derecho, insertar.
Control Y lo que hace es repetir la última acción. En el caso que queramos nosotros cambiar, ahorita dice que la segmentación se está mostrando en una columna. Yo puedo elegir que se muestre en dos columnas y pasa eso, en dos columnas. Ahí nosotros lo vamos considerando ya de acuerdo a creatividad, de acuerdo a varios criterios, ¿verdad? Necesidades, espacios, lo que sea, tres columnas, cuatro columnas. Entonces yo puedo decir, bueno, dejemos aquí ese filtro, ¿verdad? Ese segmento. Y lo mismo podemos hacer con los países, ¿verdad? Como solo hay tres, yo le puedo decir, démelo en tres columnas, ¿verdad? Para ajustarlo también. O lo dejo ahí o lo dejo aquí. Y tal vez necesitaría insertar otras filas más para que se queden allí como si fuesen botones o menús, ¿verdad? Entonces decimos, queremos ver la ciudad de San Salvador, lo filtra. Guatemala, que coincida con las dos cosas, no hay, ¿verdad? Por eso no mostró nada. Así que son otras de las cosas que podemos agregar con las tablas. Fila de encabezado. Casi siempre es necesario tener una fila de encabezado porque si se desactiva, no nos identifica los datos. La fila de totales. En este momento no tiene la fila de totales, pero ahora sí, ¿verdad? Decíamos que también no solo podemos tener la suma, sino que también nos da la opción de tener promedios, máximos, mínimos, entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, digamos que voy a agregar aquí una columna que diga total. Ahora sí, mire, yo agregué la columna y me adoptó el formato correcto. Entonces, el total va a ser, fíjese también cuando hacemos esta suma, ¿verdad? Queremos sumar con la función suma este rango de números. No es una referencia a la que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a las referencias relativas, absolutas, pero esta es una referencia estructural en la que está sumando la tabla 3, que es así como se llama el objeto. Arroba mes 1 que dice que es el título mes 1, dos puntos, hasta desde mes 1 hasta mes 3, y eso lo pone entre corchetes, ¿verdad? Arroba significa que son los encabezados. Entonces vea que las referencias son diferentes. Estas son referencias estructurales, ¿verdad? Aparte de las referencias que ya conocemos, cerramos el paréntesis. Y cuando presionamos Enter, esta también es otra de las ventajas, que automáticamente en una tabla se rellenan todos los datos. Y si yo me desplazo hacia abajo, voy viendo en la barra de fórmulas que no hay cambios. Yo voy bajando y me voy fijando que no va cambiando nada. Porque lo que hace es que como su referencia es estructural, va sumando lo que encuentre en el mismo encabezado. Quiero la suma de ese total, es decir, tenemos el total de ventas del trimestre del vendedor y en total de venta como institucional, ¿verdad? Si queremos que esto sea dólar, pues ahí le dejamos con dinero. En algunas ocasiones podríamos tener casos como este, ¿verdad? Imagínense que aquí habían en esa base de datos más de 51 mil registros. Entonces, imagínense cómo nos vamos a desplazar si queremos saber, por ejemplo, una suma
hasta la fila 51.000. Si hasta se nos olvida, ¿verdad? Apenas y decimos la 20, 20, no sé cuánto, y ya no decir 51.297, imagínense. En todo lo que digamos abajo y arriba se nos olvidó qué número de celda era. A mí me pasa, perdón, en verdad se los confieso. Y digamos que esa suma que tenemos hasta allá abajo, la como más inmediata. Decimos aquí, vamos a ver entonces el total de la venta. Y el total de la venta. Y la podemos tener acá, por ejemplo. Total puede ser, ¿verdad? Entonces le decimos que esta celda H2 sea igual. Ahí sí nos tenemos que ir hasta la última, ¿verdad? Pero solo lo vamos a hacer una vez. A la celda que tiene la suma de la venta total. Mire la referencia. ¿A qué estábamos acostumbrados nosotros? A leer H26, lo cual está bien también, ¿verdad? Pero miren la referencia que nos toma, que de la tabla 3 estamos tomando los totales, la función que nos desplegó aquí, queríamos la suma, los totales, de la columna que se llama total. Entonces, cuando presionamos Enter, tenemos el mismo resultado. Entonces ya nosotros podemos aquí tener la confianza que si agregamos aquí registros, pues esto se va a ir cambiando. Digamos que yo ahorita necesito, hago el filtro y digo, filtremos mexicanos. Y vea que pareciera que la tabla tuvo un movimiento, pero se nos refrescaron las dos cosas. Por el filtro. Decimos, vamos a querer el país del Salvador. Y se actualiza. Se actualizan los datos. Y aquí siempre lo vamos a tener a la mano. Vamos a borrar ese filtro. Y digamos, si quiero seguir agregando registros, lo saludable es que desactivemos por un momento la fila total. La voy a desactivar por un momento porque queremos seguir agregando registros. Y vamos a poner, por ejemplo, que aquí está este vendedor. Y mire, automáticamente nos va tomando el formato. Podemos elegir también otro vendedor. Y vea, automáticamente va tomando el formato. Entonces decimos, ok, este vendedor es de. Este vendedor es de Santa Tecla. Y aquí pues vamos a hacer como correcto. O sea, las diferencias nomás las escribí para poder tener como un ejemplo diferente. Y ahí pues podemos elegir cualquier cantidad, 1.500, estas se escriben, ¿verdad? 700. Automáticamente vamos teniendo la suma. Entonces ahora decimos, queremos ahora otra vez activar la fila total porque necesitábamos agregar registros. Activémosla otra vez. Nos ubicamos dentro de la tabla, activamos fila de totales y por supuesto que la suma va a ser diferente, ¿verdad? Esto se nos ha actualizado a pesar de que antes estaba en la H26, pero ahora la tabla creció y no necesitamos
cambiar la referencia, porque no se necesitó, porque como trabajé en base a nombres, entonces yo puedo darme cuenta que el mismo dato se me actualizó. De volver a hacer la referencia, ¿por qué? Gracias a las referencias estructurales y a los nombres que adopta el comando de las tablas. Y así podemos ir refrescando. Las con bandas, ya sabemos que eso es más que todo estético, ¿verdad? Eso dice estilo, son opciones de estilo. Y continuando con las opciones de estilo, dice que también podemos resaltar la primera columna, que lo que hace es, pues eso, resaltarlas. Queremos resaltar la última columna, pues que también es interesante para nosotros tener como los totales resaltados. Y aquí pueda que en este momento no pegue mucho lo de columnas con bandas, no pegue tanto o preferimos las columnas. Le desactivamos las filas, pero las dos cosas puede ser que no se vean tan bien, ¿verdad? O le dejamos filas o le dejamos columnas. Esto, recuerde, eso es estilo, es una cosa de, es de estético, ¿verdad? Queremos los botones de filtro. Puede ser que como ya tenemos los filtros que necesitamos en los segmentos, podríamos desactivar el botón de filtro, si así lo deseamos, si así lo queremos. Quiero compartirles un archivo. Compartir un archivo y ustedes me dicen si les ha llegado y cómo lo ven. Se los he mandado al grupo de WhatsApp. Les he enviado un archivo, por favor, me confirman cuando lo tengan, cuando lo abran, cómo lo ven. Sí, por favor, me espero su participación. Me comentan si ya lo tienen, cómo lo ven, si ya lo han logrado abrir. ¿Cómo van con el proceso? ¿Recibido, no recibido, problema? ¿Cómo se ve? Ya recibí el archivo, ahorita lo estoy descargando. Ya. Excelente, Mario. Muy bien. Recibido. Excelente, Jorge. Dice Mayra que no lo ha logrado abrir. Ajá, es un documento TXT porque dice que está en el teléfono, ajá, muy bien. ¿Hay algún otro que ha logrado abrirlo y dígame cómo es que lo ve? Dije que en el caso de que a mí me lo abrió, pero en Word. Ah, se lo abrió en Word. ¿Y cómo se lo abrió? ¿Cómo lo ve? Es que todo lo veo, bueno, que me aparecen ahí las ciudades, pero como le describe, ¿cómo le quiero decir? Como tipo. Ya, ahorita le mando la captura para. Que Perfecto. es un bloc de notas. Sí. Exacto. Venga. Es un blog de notas, pero el archivo es como que si estuviese en formato. Yo quería Solo que que. no está como libro de Excel. No es Ah. libro de Excel el que está ahí. Así es. No es un libro de Excel. Y con esa intención se los he compartido. Les voy a pegar aquí una. Algo así lo ven, ¿cierto? Exacto, así sale. Exacto.
Ajá, ¿por qué? Precisamente por Está lo en que un tú. formato texto. Exacto, porque está en un formato texto. De pronto tenemos estas situaciones en la vida práctica en que tenemos bases de datos que nos comparten así, como texto. Entonces, de pronto nosotros tenemos que hacer algo. Ya no nos vamos a poner a digitar eso. Entonces, esto es una base de datos que, si bien es cierto, podríamos como un poquito interpretar, ¿verdad? Que aquí hay una categoría, ciudad, país, cliente, nombre, descuento y varias cosas. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos ese tipo de situaciones? Voy a hacer una hoja nueva. Voy a ir a la ficha datos. En la opción de obtener datos de un archivo de texto y elijo el archivo TXT que nos han compartido, a veces suelen compartirnos datos así, doble clic. Y nos aparece la estructura y el delimitador dice que es tabulador, es decir, que como lo veíamos antes, como que si después de escribir categoría presionaron la tecla tabulación, ciudad, tabulación, country, tabulación, customer. Pero no solamente las separaciones pueden venir por ese delimitador. Las separaciones quizás más usuales son las que vienen, sí, con tabulador, a veces con coma, a veces con punto y coma, pero en este caso tienen con tabulador. Entonces, le dejamos esa opción. Presionamos acá abajo donde dice transformar datos. Seleccionamos, aquí solo como el archivo es tan pesado. Tiene tantos datos. Dirigimos a esta opción que dice cerrar y cargar. Y la opción que dice cerrar y cargar en. Y aquí elegimos. Queremos ver los datos como tabla. Y queremos situar los datos en esta hoja de cálculo existente. Si ustedes la querían en una hoja nueva, le dejan la opción. Ustedes eligen dónde desean situar los datos. Yo lo quiero acá en esta hoja, en la celda A1. Allí quiero los datos. Pero ustedes también pueden elegir otra celda donde quieran los datos. Aceptar. Y nos dice que este archivo tiene 51.290 filas. Esto lo voy a cerrar. Y ahora ya tenemos estos datos como tabla. Entonces aquí nosotros podemos venir y hacer los filtros necesarios, ¿verdad? Dice que en categorías, aquí solo hay tres categorías. Si yo, por ejemplo, solo quiero ver, aquí se están mostrando todas y aquí vea. O sea, si yo presiono control flecha abajo, está hasta la fila 51.291. Esta es una base de datos de una tienda global. Y aquí se las dejo para que ustedes puedan hacer sus prácticas, ¿verdad? De pronto dicen ustedes, queremos ver solo la categoría de tecnología. Pues allí estamos, ¿verdad? Solo eso se está mostrando. Lo que pasa que, mire, aquí en la barra de estado dice que de la categoría tecnología se encontraron 10.141 registros de 51.290. Voy a borrar ese filtro y les dejo allí, ¿verdad? Este archivo para que ustedes vayan practicando lo de las.
Pues si ustedes no tienen alguna otra cosa que alguna otra participación, yo voy a finalizar el tema de las tablas en su segunda parte, en su modificación de estructura. Finalizo acá. Bien, pues gracias por su presencia, paciencia y les veo el día de mañana en su última sesión. Así que Gracias. descansen. Gracias, feliz noche. Gracias, buenas noches. Okay. Buenas noches. No volví a la práctica.